Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? A ver que tengo un quilombo acá de cosas. ¿Dónde está el volumen de esto? Aquí. Muy bien. La luz. Che. Tenemos. ¿Este por qué lo tengo acá? Bueno, no sé. En fin. Bueno, novedades de hoy. Hace un rato me encontré con Hugo dentro del juego. Me pagó lo de la misión de ayer. Fueron unos $60. Así que sacamos lo que tenía en el banco y me fui a comprar un caballito. Ahora se los voy a mostrar. Hay que dejar la mula como para guardar cosas, lo que cuando hago minería, digamos. Minería y tala, guardarlo ahí. Bien, tengo que traspasar algunas cosas del caballo, lo que es carne para ya tener un poco de eso. Y bueno, y hoy más que nada vamos a seguir con el tema un poco de caza. Vamos a cazar un poco de animales, vender, hacer plata. Y también tenemos que ver que si llegamos a ver el tren ahí por Rhodes, vamos a hablar con el con que lo maneja, con el ferroviario, a ver si es el jefe o qué onda, para no, para preguntarle el trabajo que se necesita para hacer eso y a ver si podemos agarrar la changa de ser ferroviario, manejar el tren. Así que bueno, nada más. Ya tenemos al viejo. Carne al saco. El saco. Deja sacar las mangas. Ahí. Carne. Las armas, caso, hacha, cuchillo, arco. Perfecto. Así vemos gente, si nada voy a tener que amenizar. A corroborar esa, tengo que verificar. No veo a nadie acá, así que me parece que voy a tener que reiniciar. Un segundo. Verifico. Anda, querido, ¿todo bien? Sí. Voy a tener que salir y volver a entrar un segundito. Que a veces me sucede esto, así que no pasa nada. Es rápido. Carerix. Sed. Vamos. Todo tranca vos. Todo bien, che. Por suerte. Tranquilo, acabo con un poco de fresco. Pero bueno, no queda otra. Lamentablemente. No falta menos. Para la primavera, mes y 11 días. Esto no sé qué puta es lo que me sale. No sé si es problema por la placa, que capaz que me está quedando medio chica. ¿Vos qué tal el día? ¿Cómo la llevas con el LOL? Carerix. Sed. Ya no falta Ah, ya nada. no falta nada. Lo tenemos ahí. Oh. Carerix. Sed. Bien, bien, 10 puntos me vicié mucho L2. ¿Y el Lineage qué onda? ¿Lo siguen jugando o qué? Porque
Vi que el Santi es una banda que no transmite Lineage. Insecto. Hablando. Karedix. Sed. Soy el único que quedo. A ver, menos mal que no me lo bajé. Bueno, me los cueleo si me hacen eso. Truso. Sed. Me Sí, te llamaron. llamamos. Justo estamos hablando de que si seguías jugando a Lineage. Bueno. Truso. Sed. La única vez que prendí con Lini y se ofendieron dos. Tiene que hacerla así. Truso. Que la Sed. mamen bien mamada. Mejor no prendo más y listo. Bien, pero bien Truso. babosa que la deje. Sed. Ja 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 ja. A ver si me carga la gente o qué onda. Anda, wey. Truso. Sed. El NPC aquel, Nada pero... más allá de eso no tengo el tiempo diario para dedicarle y el mejor stream de Lineage 2 que ofrecer. Claro, se te complica bastante. Truso. Sed. Además de que estos enfermos entre ellos Bauti van a su mambo y solean más de lo que juegan en equipo y la baja. Truso. A ver, igual. Sed. Y te digo Bauti como cualquiera de los que habíamos organizado para empezar. Sí. Porque estaba vos, estaba el Bauti, estaba el Ale, el Tigre, el Freddy, creo. A ver si acá hay gente, che, porque yo la verdad que nada. Truso. Pero nadie. Sed. Pero te lo pongo de ejemplo al sorete este que se la revive, jajajajaja. No veo a nadie, che, voy a tener que salir, borrar las carpetas de los Crash, Karedix. volver a Sed. ejecutar el juego. Me la vivo. Parece que he salido otra vez, che. La puta madre, qué rabia. Eso me pasa por salirme del juego. Yo estaba bien, así que esperen un segundo, que borre acá un par de carpetas. Ubicación. Tata. What they want, Server. and every other guy who came over here has built his guts and gave everything he had once for our country to love us as much as we love it. That's what I want. Todo eliminamos la papelera. Está eliminado. Volvemos a ejecutar. A ver si tenemos suerte ahora. Ya nos hincha las bolas. Estaba comentando al Lauti que... Por ejemplo, que sea a Ace ahí y a Hugo, que nos habló ayer para la misión. Me lo crucé hace un rato y ya me pagó, así que fui y me compré un caballito. Ya nos olvidamos la mula por un rato. También entró uno de los chicos amigos con los que cuando empecé a rolear en este server, en este juego hace un par de años. Lo conocí ahí, así que... Que hoy también me lo crucé dentro del server. Y ahora me parece que iba a entrar también... la Colo y el Álvaro. Un segundo que estoy descargando todo otra vez. Voy a eliminar un montón de cosas, así que... Que se me reinstale el Redden, digamos. Que no se asuste. Truso. Sed. Allá le están Boludo, entrando. boludo, madre mía.
¿Cómo puedes creer? Truso. Sed. Ja 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 ja. Una sí, y así te hace falta por lo menos. Que te rompa las paredes del túnel. Era una batería, lo que pasa es que después la nona no sabía dónde hacer el guiso. Pero y yo me copaba esto. ¿Está chido? Ah, 87% ya sigue. Carerix. Sed. Te dejo el view, Rodri, me voy al Super Rey. Dale, querido. Estamos viendo. Yo necesito un kilo de milanesa, si me la podés enviar, porque estoy seco, seco. Y la suda de ayer no entró, así que seco. Que me la aguante, después te paso la dirección. Stream Labs. Sed. Truso y us reidit de channel with uno viewers. Carerix. Sed. De carne, por de favor. Pollo de pollo ya carne. Estoy medio que me están saliendo plumas. De última, si no te alcanza, alguna de mondongo. Así, de última, viste. No se han podido realizar los cambios solicitados, no sé qué onda. Ah, no mames, güey. Carerix. A ver. Sed. Bueno, dale, jaja. Bueno, voy a probar otra vez, si no, tengo que desinstalar rápido y volver a instalar. Hola, hola, llegamos con la banda. Truso. Sed. Arre. Echando los huevos. A ver, vamos a probar otra vez. Bueno, ahí parece que ahora agarró. Qué bien. Me sale ese mensaje ahí, me parece que es la placa, che. Bueno, vamos a volver a intentar, a ver si nos deja esta vez. ¿Cómo está el kiosco hoy? Truso. ¿Está tranqui? Sed. Che, Rodri, ¿viste el nuevo parche de www? ¿Qué la crees, güey? ¡Qué pajero! No sé cuánto que no vemos la cara de Cristo, Truso. Sed. Hijo de puta, voy a tener que hablar, voy a tener que hablar con esa chica. Y perdonalo, por favor. Truso. Sed. Uno semanita ya, jajajaja. No, no, ya. Es mucho, ¿viste? Vení, atácate. Y tenía ya. Tenía una oferta hoy a la mañana, pero ni ganas. Ah, mirá. Qué chante, está bien. Pretencioso el vago, Cómo se nota que algunos pueden y otros no, boludo. Ay, ay, ay. Sí, mucho movimiento, está tranquilo el negocio. Truso. Sed. Una loca que tiene novio y hace rato que me jode iba a faltar al gym y se iba a venir en ese horario temprano tipo 8, pero ni ganas, alta paja despertarme a las 7 para ponerme gatito y estar listo para meterle de 8 a 10, jajaja. Mucho. Mucho sí. Esfuerzo, boludo. Está medio cuando me preguntas entra gente de Spnadie. Ah, bueno. Qué polón, boludo. Espero que funcione ahora, loco.
Tanta paja me va a dar. Truso. Sed. Sentiku era muy de película, te juro, jaja. Estrea am elements. Ni hablar, vale. Sed. Si estás en el chat, Anamita, saludaré y si ahí podemos conversar un poco. Tengo que ir verificando a ver si hay gente Truso. Cerca de donde estoy como para... Sed. Si algún día pinta después del laburo joya, sino cuando me esté por explotar la ver, le digo que venga a las 8, pero si no ni ganas, jajaja. Ah, vale. Anda, wey. No veo a nadie, la concha de su putísima madre. Ay, qué rabieta que me está dando esto. Me voy a meter acá. Truso. Luego, sí. Por última vez. El mañanero reba, pero no si te tenés que levantar y poner gatito para recibir a la dama XD. Mira, o sea, porque tampoco tenés Truso. Que... Sí. Ponerte con la cara la así, onda digamos. Excuse arrancando el día juntos XD. Pero más vale, coincido totalmente. Aparte, a ver, te levantás con una cara de... Loco, no me dejás mi chalajo, déjame dormir. Y gana, boludo. Oye. Vamos a probar otra vez a ver si funciona esto. No lo sé. Porque estaba andando perfecto hace un rato. Solo que salí como para arrancar tranca. Ahora voy a tener que pegar una limpiadita a la compu. Tengo que ponerle pasta térmica. Tengo ahí una pichicata. No le pongo nunca ahora. Va a ser casi 2 años que tengo la placa y... Le puse esa vez nomás y nunca más. ¿Sabes después que me tenés que... Te tengo que joder, Santi? Para poner el coso ese del mercado pago, boludo. Como pusiste vos y Lali. A ver si así tengo suerte y puedo juntar un poco para... Comprar un coso. Un disco de... Truso. De 2 teras. Sed. ¿Qué pasó, taba con gente? No, que después te tengo que hinchar las bolas a ver si me da una mano para... O explicarme cómo hiciste para hacer el tema de del mercado pago. Para añadirlo ahí en el canal y eso. Tengo que crear tipo como un link de pago. O alguna boludez. Truso. Sed. Vos sabes que me dijo Alexkov. ¿El Ale te dijo? Sed. Después le voy a preguntar. Es una pelotudez de un minuto. Sí, sí, pero bueno, si no la sabes... Recarga la pinchina. Bueno, ahora veo caballos por lo menos. Pero no me acuerdo bien cómo era. Ah, después le pregunto al Ale, entonces. No te verá. Bueno, a ver. Ay, qué lento que me va, mamá. Loco. Truso. Sed. Era tan rápido el tutorial que no me acuerdo, jajaja. Si son de 15-20 minutos los retengo. Emoticono cara riendo. Sí, sin duda. Me
En lo que voy a hacer, voy a ir hasta allá a sacar la mula del establo, así saco 20 carnes crudas. Las cocino para allá cuando venga. Voy a sacar madera también, no sé qué más. Truso. Sed. Me hizo entrar a una página, copie el link, lo agregue a paneles y listo, XD. Claro. Y por eso creo que tenés que, porque yo estuve chusmeando ayer, creo que tenés que crear tipo como un link ahí que te pone de cómo se llamaría y todas esas boludeces, calcula. Buenas tardes, señorita, buenas tardes, caballero. ¿Me podría alcanzar la mula, por favor? Cabrona. Pobre señor. Tengo que sacar. Buenas, caballero. Buena, buena, ¿cómo anda? Saca las 16 esta. Voy a sacar las fibras. 20. Los 8 de hierro. ¿Dónde está la carne cruz? No tengo en el caballo la carne cruz. Acá. Después veo. ¿Qué más? A ver ese caballo, ¿eh? Good evening, bud. A ver un segundito que lo saco. Hostia puta. Ya que veis si sabemos que me compré. Esta la voy a dejar acá. Cuando cocinaba no me saqué, pero ya el Maxi. Pelotudo. Bueno, no pasa nada. Bueno. ¿Cómo anda el vaquero más conocido de Twitch? ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? Voy a dejar acá, lo dejo arriba y veo el crafter. Ah, tenemos caballitos, nos pagaron lo de la misión de ayer, así que estamos chochos. Nos quedamos medio secos otra vez, pero no pasa nada. Pero voy a ir a la fogata ahí. Quiero ver qué necesito para craftear un par de picos. Un par de hachas. Y bueno, y hacer un poco de comida.
día, ¿qué tal, querido Maxi? Truso. Sed. Haceme la papa, bebé. El Maxi. Sed. Le vendió la mula a Cruzo al final. No, la tengo ahí cuidándola. Sed. Truso. Truso. Vamos a hacer cocinar la carne. Maxi. Creo que puse 9. Un toque. Carlos Guiñano, un polo otro lado. Pico. ¿Qué hierro? Toma eso. El Maxi. No estoy viendo el vídeo, solo estoy escuchando, pero por esa música pareciera que te está sacando la ropa, es así. Pues sí. Lo de puta. La soga 10 feet. La soga, no sé si es el lazo. Alguna, ¿ver? Gigante. Ah, mierda, que bate. Está preparando el mate, boludo. Ajá. Que lo mismo. Cigarro, me faltan 12 todavía. No puede ser los picos y bueno, los hachas, así que vi bastante. Es una soga más. Hacha. Y es. Necesito 12. Necesito 20, así que 32 necesito. Ahora tenemos otra. La jugando el caballo. A ver si puedo hacer un par de hogueras. Con la roca, todo vale. Acá. Ahí. Tengo la mole. La concha de madre. Acá. La carne esa. El Maxi. Sed. Concha de tu madre, Old Boys.
Vas a ganar el boy, boludo. Van ganando, van partiendo. ¿Qué onda? La roca, el maxi, sed. Diez, creo, ¿eh? No lo sé, lo dije porque está el dicho nada más que dice así. Liber. Espacio, cabrona, pan. Dije que necesitaba. El maxi. Sed. Se hace en bando también el juego. El maxi. Sed. O van todos de solitarios. Ah, no, no. Se arman grupos. También puede armar bandas. Digamos, puede ser delincuente. Así que, en ese sentido. Dos. Suficiente. Corroca. 10 madera cada una. La madera necesitaría entonces 4. 10 carbón. Ah, tengo el carbón allá. Concha, vale. Así después las hago. Espera que voy a talar acá.
busca, dije que necesito para carbón. Acá está movido. No voy, mino. Sacamos 4 de madera antes. 14. Luego tendríamos las 20, ¿no? Era dura. Era. Y a poco voy a tener que empezar a pasar cosas acá también. Voy a revisar cuánta bien era de madera. Hoguera, 5 rocas cada una, 10 madera cada una, perfecto. Baterían 10 carbón. Vale. Le vamos a ir a mirar un ratito. Y conseguimos esos 10 de carbón. El Maxi. Sed. Bueno, lo abandono un rato. Si puedo, en un rato me aparezco de vuelta. Dale, Maxi, querido. Vaya con cuidado. El Maxi. Sed. No anda mucho cabalgando, que le va a agarrar hemorroides. ¿Hemorroides y los huevos? A full. Voy a tratar un ratito ahí nomás. Vemos si vemos algún ciervo para cazar. Campamento acá, no sé para qué mierda hacer. Bella.
Al cielo, frente. Dando cualquier cosa menos lo que necesitamos, que es calva. Bueno. La recolecta. Okay. Oye, mamá, ¿no me va a dar el carbón? Manuel Cut. Sed. ¿Qué anda el Rodri vaquero? ¿Cómo andas, Manu? ¿Todo bien? Estamos tratando de encontrar carbón. Necesito 10 y me está dando cualquier cosa menos carbón. Uy, pedazo de rayo, boludo. Ahí está, el carbón. ¿Cuánto me da? 12. A ver, ya me sirve. Estaba 4 días, algo de eso. Manuel Cut. Sed. Jajaj, no has vuelto a morir. No, en este server todavía no he muerto ni una vez, así que vengo invicto. Y el otro fue por mala suerte que morí, así que... Aquí tenemos dos. Manuel Cut. Sed. Jajajaja, cambias de server como de calzón. Sí, da igual, ya me quedo en este acá, así que... Pasa que hay que probarlo, a ver qué tiene. Este, la verdad que me está gustando. También, a ver, los otros también estaban buenos. Bueno, acá ya tengo gente que ya había conseguido en otro server, digamos. Ahora entró un amigo con el que roleábamos un par de años, también en este juego. Y hoy entra la Colo, ahí Nacia para matar y el Álvaro. La pareja, digamos, también. Y hay unos rayos bárbaros, un sol. O tres pieles, un animal. Quiero ver si me deja cargar otra piel más. Bueno, acá tenemos silla, podemos cargar algún pájaro también. Antes con la mulita nomás. Está complicado. Nasia para matar. Sed. Haciendo personaje XDD. Ahí está. Estoy tratando de crearle unas cosas para darle, así se agarran las plata. Sed. Cheto, entonces estás más cómodo. Claro, viste. Pasa que al tener gente amiga ya para jugar, ya te cambia totalmente este juego. Es otra cosa, digo. No hay nada.
Ah, mira, calendar de la mula este. Stream Elements. Sed. Si estás en el chat, Anamita, saludar e Isia y podemos conversar un poco. No te... vale, anime. 64, 50. Y ahora tengo prácticamente más de un dólar. Bien, vamos a crear eso. Después nos vamos un rato allá a la mimosa. Vendría a ser el coso de la taberna y cabaret, digamos, por así decirlo. ¿Cuánta gente aprox hay en ese server? Y yo recién ahora cuando entré había 24 conectados. Alguno más calculo que ya entró, así que... No, hay bastante, la verdad. Con exactitud no sé bien cuántos, pero... Pero hay. Manuel Cut. Sed. EIHH está re bien. A carbón me dio 4. ¿Cuánto necesitaba ya el carbón? Ya re. Pasando cosas por acá. Pues. Mira, saco 4. Ya bueno, voy a buscar allá el caballo y la mierda. Cabras 20. A ver si... Por acá. Ah. Tres para acá. Vamos, oh, mira a ver cuántas necesitaba de carbón, porque ya ni me acuerdo. O no sé, 5 o qué. Por cada una. Ahí. El carbón me falta noche. Voy a tener que ir hasta la mule. La puta madre. Voy a sacar lo que pueda ahora, cargar encima y... Lo voy pasando por acá para ir liberando la mula ahí. Vamos otra vez. Y es para acá.
cargar lo que pueda. Cargante. Pantallón. Era esta para toda la capacidad de 35. Esto. Así como tiro otro. Roña. Acá pague por la cara. Levantar este. Hola, doctora. Hola, hola. You ought to take a look at yourself. Eso, voy a tener que comer, voy a tener que tomar agua. Disculpe, amigo. Buena, ¿cómo anda? Manuel Cut. Bien. Mira, ¿ha visto a Boris? WTF, un caballo en el techo. No, por lo menos. Vaya, imagino que usted no venderá algodón, ¿no? Pues negativo, señor. No, no se preocupe, adiós. Está bien. Ah, pues, ¿qué iba a decir? Por el contrario, sin embargo, si tiene madera y carbón, yo se la compraré a buen precio. Vale, ¿cómo es su nombre? Declan Monroe. Ah, sí, con el que fuimos ayer. Eso es. Vale, entonces, cuantito tenga algo de carbón y madera, que comunique usted, que se tranquila. Muy bien, con Dios. Nos vemos, Declan. Vale. Era lo que necesitaba. Bueno, a ver.
empezar a pasar acá. 10. Es el quilombo tras pasar todo, madre mía. Hombre, ¿qué hay? ¿Qué tal? Todo bien, ¿y tú? Un caballo nuevo, ¿no? Sí. Esto es un Suffolk Punch, ¿no? Esto es un exactamente. Punch. Buen caballo, buen caballo. Nunca había tenido una de estas, así que... ¿Qué más? Está bonito, está bonito. Y le puse la máscara para que no se asuste tanto tampoco, porque... Yo la máscara no la veo... No soy pro máscara, pero bueno. Además pienso que este caballo tiene una cara muy bonita. Bueno, bueno, cualquier cosa se le saca. Tengo que le ayuda a que no se asuste tanto tampoco. Ah, muy bien. Ya que un caballo que... medio nervioso. Sí, la verdad, pero bueno, parece un caballo sano, ¿eh? Buena compra. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad, revelo si quiere. No, sí, no, voy a la comisaría. Voy a dar una vuelta por la ciudad, amigo. No, ese es su caballo, se lo queda usted. Dale, tratando de no iba a cobrar nada, tranquilo. No, ya, pero bueno, no, que es su caballo. Esto es como, pues no sé, es algo muy íntimo. No pasa nada. Yo no voy prestando el caballo por ahí, ¿sabes? Bueno, total. Que me lo quiera robarle, se come un flechazo en la cabeza, listo. Ya. Pero no, bueno, ya iremos de ruta con los caballos, no se preocupe. Ya haremos sin duda. Lo que es tranquilo. Pues, voy a dar una vuelta por la ciudad a ver si necesita alguien algo. Y si no, vuelvo por aquí. Perfecto, Johnny. Por aquí estaremos un ratito. Venga, buen día. Igual. ¿Quedó algo en el inventario? Pidoso. Vale, el agua no. Voy a dejar la carne. Le puedo sacar un poco más. Dos. Perfecto. Caballo, no sé quién es, pero lo voy a espantar porque seguro paso por el lado y me pega una patada. Y de forro. Y todo loco. Vamos otra vez con la munita. Hola, sí. Oh, la puse en la frente. Orlo el lobo. Pasa, sí. Lobo. Olita. Manda usted. ¿Todo bien? Orlo el lobo. Sed. Bien, mejor ahora que te veo, jaja. Ah, Orlo el lobo. Qué mentiroso de mierda. Sed. ¿Qué hace el mano acá? Ah, Orlo el lobo. ¿Está ahí? ¿Qué? ¿Te molesta el mano? Arriba. No tiene respiro, jaja. Viste que qué onda, mano, ¿eh? Eso me sonó como que tiene problemas con vos. ¿Qué querés que te diga, mano? No me gusta meter leña al fuego, pero... Orlo el lobo. No sé, miralo. Sed.
Bouliudou, me mato la voz del Manu. Y ahora se mete con tu voz, Manu. Horno, ¿te das cuenta? Lobo. ¿Qué canchivache qué? Sed. Te conto que hicimos rutas juntos íntimas. Ah. No, no me había contado nada. Sabés que no tenía reservado el muchacho, boludo. Sed. No podés estar diciendo por la vida que mano gente, boludo. El Maxi. Esto creo que son 20. Sed. Apa. El Maxi. ¿Cuántos son? Sed. Rutas íntimas. Sí, sí, el Maxi. Sí. Viste, sonó medio... Sed. Medio extraño. Secretos en la cabina. Orlo el lobo. No, Sed. No te la puedo meter. Me golpeo en el camión por Eidras, jaja. ¡Ah, mierda! ¿Te chirlió? Vale. Orlo el lobo. Sed. Ja, 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 Maxi, veini a mi cabina, que tengo algo para vos. No. Te lástima, te hace sacarlo de la 10, no mal, porra. Ah, igual ya con esto, por lo menos tenemos para un rato. Orlo el lobo. Cuando vamos juntando, Sed. Necesitamos. Y no son dulces, jaja. No son dulces. Madre mía. ¿Te va a ir más buena o no? Ya. Quiere ver la chica ahí. La mimosa. Estoy con esto. Orlo el lobo. Sed. Che, Rodri, ¿cuándo me vas a dar una mano? Cuando vos lobo. Me digas, flaco. Sed. Te la tiras de famoso vos, jajajaja. Ah, bueno, yo me la tiro de famosa, pero mirá que hijo de la gran chingadera de su madre. Bueno, yo me la tiro de famosa, ¿eh? Cuando estés en la cima y yo me entre, te diga: ¡Hey, lobo, cómo estás! Y me vas a mirar de reojo así el chavo, así: ¡Hola, bienvenido! O sea, si es que me decís bienvenido. O sea, porque yo ya te conozco. Yo ya te conozco. Sí. Hace un tiempo que no me decían flaco, gracias. A ver, tampoco. ¿Cuánto pesa el lobo, la concha de tu hermana? Tres. Partamos la base. Orlo el lobo. Sed. Jajajaja, ja, 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 no es el peso el problema. Ok, ¿la altura? Bueno, ¿cuánto me di? Orlo el lobo. Sed. Membri me vio en persona y me tiro que soy una soga con nudo. Orlo el lobo. Qué curioso. Sed. Ja, 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 ja. Vale, ahora necesitaba. Claro. 20. Orlo el lobo. Sed. 1.75. Ah, parecía más alto, boludo. Orlo el lobo. Sed. Peso 77 aprox. Orlo el lobo. Sed. Bueno, está bien. 90, 60, 90. Ah. 25 por 6 de lomo, ¿eh? Le faltó decirme. Orlo el lobo. Bueno, sí. Voy a tomar y a comer algo y después sigo con esto. El Maxi. Sed. Le mide 18 centímetros. Ah, mirá cómo sabe el otro. Un pala. Ah, todo lleno. Lindo con el caballo ese. Orlo el lobo. Sed. Jajaja, ja, ja, esa es la de Manu Kume en pomo. Orlo el lobo. Sed. Puta, ¿eh? Se fue al pasto, jaja. Mal.
Vale, como de barranco. A tener ya fue. Debe tomar un poquito de agua, vale. Pues venga. Están ahí, no sé, con los carros y eso. Preocupa. Agua rápida, para zafar. La paja cuando vas a minar o a cortar leña. Hasta luego, Patri. Luego, Hugo. Está allá atrás del campamento, así que estuve mirando algunas casas también. Ok, no llego ni mamado a comprar algunas casas. ¿Dónde terminó el caballo ese que espanté antes? Orlo el lobo. Sed. Bueno, ahora hablando posta, ayer puse el camión en condiciones para mañana. Ahora me voy a fútbol y vuelvo pasadas las 12. Orlo el lobo. ¿Me vas a jugar? Sed. Por Q juego en Banfield. ¿Jugás en Banfield? Ah. Qué pro, boludo. Qué pro. Bueno, espero que ganen, por lo menos. ¿Ya me dieron las cosas encima o no? Nasia pa' matar. Sed. Ya configure el pille y le doy enter y nada. Orlo el lobo. Sed. Como ya lobo le puede correr a un jaja. Parece. Configuraste todo. Le das enter y nada. Orlo preguntale el lobo. Ahí por las dudas. Sí. Me decían el hacha, pero ya no tengo filo, jaja. Nasia pa' matar. Olvídate. Sed. ¿Dónde se le da? Ahí cuando tenés que irte. Sed. A la parte de Prey. Ahora intento pensar mientras. Buscarlo por. Buscar, digamos, la parte de los servidores. O sea, encontrar. Seleccionarlo por región, igual que el Fiverr, viste. Poner de España. Y donde te aparezca fuera de Ajido. Le das clic. Te empieza a cargar todas las cosas del servidor y ya te entra automáticamente después. Así que... despreocupate. Porque viste que el sistema no es igual que... Nasia pa' matar. Que el coso. Sed. Ya lo vi. ¿Ya lo viste? El Red se maneja igual que el Five en el sentido de los servidores, así que... Te va a ser útil. A dos hogueras. A pagarle a esta gente. Roca. Carbón. Vale. Comer. Tomar agua. Carne. Ya, cabecita llena. Un poco de agua.
Tenemos una cerveza, pero vamos a quedar mierda la cerveza. Bueno, ahora a llenar la cantimplora. Orlo el lobo. Sed. ¿Cómo se puede ser VIP en este canal? No sé, no sé. Ahora ya te lo doy, aguantame. Espera que voy a llenar la cantimplora y ya te pongo el VIP. Orlo el lobo. Sed. Se te comente algo en YouTube y Nino. Sí, lo vi. Ya me dijiste el otro día. Pero cuando vos me dijiste, después no me aparecía, ¿viste? Y recién al otro día me apareció el lobo. Sed. No me lo quiero ganar, jaja. Pero bueno. Decídase, decídase. Que me había dicho madera y carbón que compraba, ¿no? Orlo el lobo. Sed. No me pasaste el mad de ese macho, jaja. Orlo el lobo. Sed. Rancio, jaja. ¿El mag de qué? ¿De qué habla usted? ¿De qué habla usted? ¿Cuenta bien? ¿Está consumiendo de pacientes extraños? Orlo el lobo. Sed. ¿Viste que no me leíste el chiste de YouTube? Ah, no, vi que habías comentado, pero no miré, honestamente. Debo ser sincero. A ver. Oh. Para cómo tiene un nombre más raro este corneta. Orlo el lobo. Sed. Hola, tengo una duda sobre este juego. ¿El conductor ese sensual viene incluido con el camión o es un mad, jaja? Orlo el lobo. Sed. A Agi lo busque. Estoy renegando con el coso. Dame un segundo. Porque no sé por qué no te encuentro. Ah, sí, te tengo acá, boludo. Ah, ya te tenía cargado. ¿La fijaste ahí? ¿Es tuyo el bicho, campeón? Sí. ¿Lo podría retirar un poquito las fuentes, si es tan amable? ¿Cómo no? Medio cariñoso, no se asuste. Ah, bueno. El banco está cerrado, así que a esperar por el momento.
Orlo el lobo. A la americana. Se truló todo. ¿Eh? ¿Podría o podría? Ay, cómo va el tirón, che. ¿Eh? ¿Acá? Hola. Hola, ¿cómo anda, Arbelo? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué tal? Orlo el lobo. Sed. Ese nano es el armero. El otro día también me había venido, no me acuerdo a qué preguntarme. Y me terminé de preguntar. ¡Pum! Salió cagando. No es puta, ¿no? Estream Elements. ¿Y Vane, sí, pudiste entrar? Va, va, Nicola. Si estás en el chat, Anamita, saludaré y si ahí podemos conversar un poco. La doctora también está transmitiendo. Esperen que se los voy a pasar por las dudas. ¿Quieren ir a verla? Con la que viajamos ayer, ¿viste? Ella. Espera que refresco, a ver si... ¿Listo? Me había trabado todo, así. ¿Sí? Este es el Twitch de la doctora. Deja hacerle la promo. Stream Elements. Es el Twitch de la chica que hace, sí, la doctora que estaba ahí. Ve a darle cariño a Batastropet en www.twitch.tv/batastropet. Bueno, a ver. Las 12. Para allá, a ver. Van a estar menos. Más desocupados, digamos. En la misma. Estamos todos con caballo nuevo. La policía, los médicos. Tengo lugar. Reiniciar el PJ, sí. Tema que me camine bien. Ya vamos a recargarse. ¡Buah! Te digo. Hola, señorita. Está muy bueno.
Dirección. A ver. Yo creo que es como el acordeón, me parece. Apoyarme la barra o algo. Prendo, apago el aire, me cago de frío, lo prendo, me cago de calor, boludo. Esta ya le voy a preguntar el lobo. ¿Quién de ahí? Orlo el lobo. Sed. Tres dobles. Bueno, querido, hablamos. Dale, papá. Buena suerte, ¿eh? Rompela, Messi. Orlo el lobo. Sed. Saludos a la Nandurria. Orlo el lobo. Sed. Bandurria. Entre tu caballo está ahí al lado, conchetón, hermano. Guarda hacha, cuchillo. La cola de hacer se entró, ¿no? Al final. Boyanji. Sed. El escote acá. Pasada. Ya pasada. Buenas tardes, cara sonriente. Tarde, gallita. ¿Cómo anda usted? Acá arriba me deja. Vuelta. Ah, mira, que se está acercando el tren. Cuando venga Rode, vamos a volar. Sí, sí, dígame. Pues quería presentarle a un buen amigo. Pues, si me deja lo superior. Sí. Yes.
O preguntar a ver qué, qué onda. Siguiendo, por suerte. Bueno, llega el tren por acá. Un toque con la armónica. Dale, sigue el tren. La veo, entre. Ya está bien. Pasó como colectivo sin tren, ¿eh? ¿Qué se llama? Maneja la locomotora. Hola, caballero. Buenas, ¿cómo anda usted?
Ve, aquí trabajando, no deseas subir. Junto venía a hablar que me dijeron. Ah, me interesaría trabajar también conduciendo el tren. ¿Y con quién debo hablar? Con Desiderio. Ah, con Desiderio. Vale. Si quieres, sube. Bueno, sube rápido. Ay, que me muero. Ah, vale. Casi. Ahí está. Y morimos en el intento. Cuando el muchacho se pone a parar, a trabajar, no para, hijo. No es fácil, ¿eh? Sí, un trabajo complicado. Escúchame. Dime. Le voy a mandar un telegrama a Desiderio. Y si quiere... Vamos allá, vale, que te comente él. Vale, perfecto. Creo que tengo la máquina ahí. Creo que pilla justo cuando ha decidido irse con su hijo. No pasa nada. De todas formas, le contactaré y le diré que está interesado. ¿Cómo te llamas? Patrick Adams. ¿Cómo? Patrick Adams. Exacto. Vale, pues se lo diré y que te comente. Perfecto. Sí, que me envíe un telegrama, o si no, yo estoy siempre aquí por Rhodes, así que más fácil. Vale, le dirá que anda por Rhodes, no se preocupe. Perfecto, caballero. Muchas gracias. Nada, y una okay. Buena jornada. Ah, muchas gracias. Nos vemos. Listo. Esperar nomás a hablar con el otro. A ver qué onda el tema del tren. Buenas. ¿Esto? ¿Qué onda? ¿Siguen acá? ¿Cómo quiere que lo llame?
Ah, que no hay nadie, loco. Señorita, se lo digo, lo va a pasar muy bien allí. Hola, señor. Hola. Lo va a pasar muy bien. Bueno, cuando voy al banco. Si estoy por las dudas o... $3. Abriste. Ah, ¿cómo se? Vale, sí. Hola. ¿Usted compra madera? No. Hay un hombre llamado Declan que compra madera y carbón. Vale. Ah, disculpa, caballero, ¿estás bien, Sí. Yo he revisto cada R en medio calle, ¿eh? Sí, estoy bien, he tropezado. Y... pesar dinero, $3. Volvimos a 7. 3 para acá. Ah, de acuerdo. Seis. Armónica. Transportal, nos vamos a retirar por hoy. Vamos a hacer una raid. Está la doctora, así que le voy a hacer una raid a la doctora. Vayan a darle cariño. Espera, a ver. Oh. He fusilado, che. Bueno, chicos, muchísimas gracias a quienes se pasaron. Array. Y nos estamos viendo mañana. Más tarde con el convoy. Así que mañana Eurotraca full, chicos. Un abrazo grande. Se me cuidan. Vayan a darle cariño a la chica esta. Besito.